mis cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este segundo video de Lover Gamer. Pues ya iniciando la ruta de Ikuto, de nuestro sádico Ikuto, que cada vez que lo veo suena el latigazo. Bueno, pues para no hacerle el cuento largo, mejor pues hay que continuar a darle duro. Pero antes de que se me olvide, déjenme comentarles que en el video anterior, si notaron, hubo unas partes donde mi voz ya no se escuchaba. Y eso es porque al momento de subir el video, al parecer, habían canciones en el juego, sobre todo durante la cita con este pelirrojo, creo que se llama Ren, eran canciones con derechos de autor. Y pues en YouTube aparece una opción de si quieres mantener esas canciones o eliminarlas, pero si los mantenía, pues los, obviamente, dueños de esa canción iban a ganar, pues, money, ¿no? Con mis videos. Y no me gusta eso. Sí, soy bien egoísta, la neta. Pero yo soy bien sincera y digo las cosas como son y como yo pienso. Y digo, pues bueno, si YouTube me da la opción de eliminar esas canciones, pues lo hago. Y lo hice, ¿no? Dijo, según YouTube no iba a afectar nada el video, solamente se eliminaban esas canciones o incluso podía cambiarlas por otras de su lista de YouTube. Y digo, ¿para qué pongo canciones que, pues que no vienen al caso del juego? Pero pues, según yo ya las eliminé y toda la onda. Y vaya, me dio la gran sorpresa que también eliminó mi voz en ese lapso de esas canciones de fondo. Mi voz también dejó de escucharse y yo de, oye YouTube, ¿qué hiciste? Se supone que solo era la canción, no mi voz. Y pues ya no pude hacer nada más que dejarlo así. Pero bueno, esperemos que más adelante en las rutas que vienen del Overgame, sobre todo la de Ikuto, no hayan más rolas de fondo con derechos de autor para que no vuelva a pasarme lo de perder mi voz en el video. Bueno, no es que digan que bruta, pero qué hermosa voz tienes, bro. Pero pues se siente raro, ¿no? Si no se escucha mi voz. En fin, solo aclarado ese punto, pues a darle duro. Creo que nos quedamos en una cita con Ikuto en el cine. Muy bien. Pues aquí está. Vamos. Ah, por cierto, otra cosa que averigüé del juego, despuesito de terminar de grabar el primer video, es este celular. Lo puedo usar, vean. También puedo guardar. Puedo, de hecho, ir viendo las fotos que me van liberando. Puedo ir a los ajustes de sonido. Bueno, ya los ajusté según yo. Ver los mensajes del celular. ¿Se acuerdan esos mensajes bien extraños que luego llegaban? Y los molestos mensajes de Sakura. Está chido esto, que tenga un celular realmente aquí. Es por eso que, como noté ese celular, puse mi cara al otro costado para que pudieran ver el celular. Bueno, ahora sí, sigamos. Todo comenzó con unos chicos que acaban naufragando en una isla desierta. Todo se puso raro cuando encontraron un edificio que era un hotel abandonado. Hotel. Eso no suena muy bonito. Para joder más la cosa, había seres extraños pervertidos que le hacían cosas raras a los protagonistas. Salimos del cine Y yo andaba muy molesto, la verdad. En pocas palabras, fue como una extraña película XXX de terror. Qué mal reparto. O más bien, qué mal temática. Un chicuto está de lo más normal, ¿no? ¿Qué te ha parecido la película? El muy idiota me miraba con una sonrisa amplia. Sinceramente, no me ha gustado. Sakura me contó que sabes que fue ella la que se hizo pasar por mí. Sí, lo sé, pero me importa menos que un grano de arena. Cuando te gusta a alguien, aprovechas la mínima oportunidad para tener una cita con él. ¡Ja! ¡Qué sincero! Eres masoquista. Sabes que no soy yo el que ligó contigo, sino Sakura. ¿Por qué no vas detrás de Sakura? Creo que le falta una coma.
Simple, me gustan los penes. No soy de ir tras las chicas. Me gustan los penes y te callas. Me gustan y punto. Es brutalmente honesto. Aparte que estoy obsesionado contigo desde que entraste a la academia y voy a estarlo siempre. Eres muy lindo. Las cosas como son. O sea que por eso le hacía bullying. El típico mentalidad de niño de primaria de molestar al que le gusta. Dios mío, Ikuto. ¿Cómo? Rico se sonrojó. Me puse rojo como un tomate por culpa de sus estupideces. De repente alguien nos pitó desde un coche. Achis, achis. What the fuck? ¿Quién eres tú? No tardó en bajar esa persona. Era un hombre bien parecido a Ikuto, nada más que con el pelo corto y bien vestido. ¿Será su papá o hermano? Papá, ¿qué mierda haces aquí? Ah, es su papá. Es algo tarde y estaba preocupado por ti. Recuerda que siempre ando velando por la seguridad de mi querido hijo. Ajá, claro. ¿Quién es ese chico que te acompaña? Es Riku, un amigo. Te aconsejo que no te acerques a él. Wow. Respiro, celos. Hijo, sabes que yo no voy detrás de tus posibles conquistas. Además, no tengo muchas ganas de casar después de que tu madre me dejara. ¡Este men! Ahora ya sé de dónde sacó Ikuto tan brutalmente sinceridad. Ah, y el padre se llama Kiria. El nombre muy afeminado, ¿no creen? ¡Achis! Es como. A ver. ¡Au! Pongamos las cartas en el asunto, jovencito. El hombre se acercó a mí tomando mi mano para besarla suavemente. What the fuck? Ah, no, entonces esa no es la mano de él, sino de la de Riku. Miren, miren. Ah. What the fuck? Miren, mi suegro. Pero qué caballeroso. Espero que no tenga malos planes. Aunque mirando bien al principito que hay delante de mis ojos, es muy atractivo. ¡Oh, shit! También hemos atraído al padre. Ikuto en ese momento le pegó un puñetazo en la cara a su padre, haciendo que se apartara de mí. ¡Uy! ¡Madre! ¡Ay, esto se está poniendo muy bueno! ¡Viejo verde, apártate de Riku! Cuidando su territorio. En ese momento me preocupé un poco. No me gustaba ver a padre e hijo pelear. Vaya, vaya. Parece que este te gusta mucho. Si no recuerdo más, los otros cinco solo los usaste como tus putos personales, convirtiéndolos en perros, haciéndoles sentir dolor cada noche. ¿Tanto te interesa este joven como tu nuevo perro? Si me disculpan, parejita, me voy a casa, ya es tarde y me duele la cabeza. El bufete de abogados es un nido de víboras. Chingas, abogado. Ok. Sí, lárgate. Tras decir esto, se fue con una sonrisa. Yo andaba triste tras escuchar lo que dijo. Eso quería de mí, Kuto, que fuera su perro. Ikuto me miró suspirando, comenzando a hablar con calma. No le hagas caso, él solo lo hace para dañarme. Es una larga historia que no tiene mucho sentido. Pues a mí me gustaría escuchar esa historia, Ikuto. Pasó su mano con suavidad en mi hombro, pero ya no sabía qué hacer exactamente. Shur. No sé qué creer. ¿Quiero ir a casa o pegarle una bofetada y salir corriendo a casa? ¡Ah! Oh, voy a guardar esto por si acaso.
Siento que esta decisión es muy importante. No sé por qué. Pues vean, la cara de Kuto está como que muy apenada. Yo lo veo sincero. Bueno, la primera, a ver. Vamos a arriesgarnos a ver qué pasa. Está bien, yo te acompañaré. No hace falta, gracias Ikuto. Pero prefiero ir solo. Tras llegar a casa me acosté en la cama mirando el techo de mala gana, intentando dormir. De verdad él pensaba usarme como un perro. Capítulo 2, padre e hijo. ¡Oh! Tan rápido el capítulo 2. ¿Qué onda esa mi Sakura? Al día siguiente era sábado y Sakura vino a verme. No tardó en estar en mi cuarto, despertándome, tocando mi cabello como todas las mañanas que venía a visitarme. Venga, dormilón, despierta, que tengo que hablar contigo. Oh, ya regresaron las voces. Tras despertar, mi amiga me miró con una sonrisa, comenzando a hablar de nuevo. Ikuto me contó todo lo sucedido anoche. No le hagas caso a Kiria. Él solo quiere dañar a Ikuto. Te cuento un poco de su historia, ¿vale? Bueno, está bien. Él es hijo de su madre, pero no es hijo de sangre de Kiria. Oh, o sea que no es su verdadero papá. Se parecen mucho, pero no son padre e hijo 100%. Oh. Su madre estuvo con otro hombre, es decir, él es el hijo de otra persona. Vaya. Kiria se tuvo que hacer cargo de Ikuto cuando su madre y el hombre con el que tenían supuesta relación desaparecieron. Como nadie quería encargarse de Ikuto, Kiria decidió encargarse de él. La mujer dijo que Kiria era su padre, pero debido a varios motivos, la verdad salió a la luz. Kiria odia a Ikuto, pues él fue un producto de la infidelidad de su mujer. Sin embargo, Ikuto no tiene la culpa, ¿sabes? Creo que Kiria lo quiere como un hijo, pero no es capaz de demostrarlo, ya que alberga mucho dolor en su corazón. Pues si sigue así, ese Kiria va a perderlo definitivamente. Por eso siempre se mete en las relaciones de su hijo y les hace la vida imposible. Uy, eso no es muy bueno para nosotros. Pero eso es una tontería. Odiar a una persona y a la misma vez quererla no se puede. Claro que se puede. De todas formas, no deberías tomar en cuenta lo que sucedió anoche. Te aconsejo que le des una oportunidad a Ikuto para que pueda enmendar lo que sucedió. Como tú digas. Quizás debería ir a su casa a disculparme. Me porté algo mal anoche. Claro, pero es posible que te encuentres con su padre. Aunque estando Ikuto en casa, no intentará nada. Entiendo. ¿Dónde vive? Te acompaño. Vive cerca, pero las calles son un poco peligrosas. A mí no me pasa nada, porque soy violenta y a veces rozo con ser yandere. Pero a ti, tú eres débil. Esta también es muy honesta. Con razón se hizo amiga de Ikuto. Y siempre acaba siendo el objeto de burla. Si vas tú solo por esas calles, con lo inocente que eres, seguro que te violan y te roban todo lo que tienes. ¡Órale! ¡Qué caballerosa de tu parte! Gracias por ser una amiga tan sinceramente cabrona. De nada. Tras bajar mi autoestima, Sakura y yo nos dirigimos a casa de Ikuto. Eso está muy divertido. Parecen casas de cartón, lol. Teníamos que pasar por algunas calles malas de la ciudad, pero extrañamente nadie se acercaba a nosotros. Era como si Sakura los repeliera. Wow. Ah. No tardamos en llegar a casa de Ikuto y nos abrió Kiria. Se sorprendió mucho al vernos, aunque a Sakura menos. Señorita Sakura, ya iba a ponerme en contacto con usted. Sé cómo ganar su caso, ya que ese trío intentó matarla.
Entonces es abogado. Eso es genial. ¿Alguien me cuenta qué está pasando? Pregunté algo preocupado por lo que andaban hablando. Claro, pasen. Hablaremos más cómodos dentro. No sabía que el principito y la demonio azul se conocían. ¿Demonio azul? ¿Principito? ¿Qué carajo? Tu apariencia me recuerda a la del principito. Aunque tú eres más lindo y bueno, Sakura ya tiene ese mote por estos lares. El hombre nos guió a la sala de estar. Yo andaba algo sonrojado por lo que dijo. No tardamos en sentarnos y Kiria comenzó a explicar lo que pasó con Sakura. Tres locas intentaron matar a Sakura debido a que se acercó mucho al chico que idolatraban. Pero como ella no es normal, se escapó de ellas y anda viendo si puede desmandarlas. Sakura, eres muy agresiva. Me caes bien, eres buena amiga. Sabe defenderse. La verdad puedo conseguir que te den mucho dinero solo con decir que tienes daños psicológicos, aunque tú eres peor que ellas. Gracias. Creo que haremos eso. No me gustaría que intenten matarme. Ni a ti ni a nadie. Riku, ¿has venido a ver a mi hijo? Sí, está aquí. No, se fue a comprar, pero tardará poco en regresar. Si lo quieres esperar, no me molesta. Bueno. Yo me tengo que ir a unos mandados. Nos vemos, Riku. Gracias, Kiria, por la ayuda. No, Sakura, no te vayas. ¿Quién sabe qué nos podrá hacer este tipo? Encantado de ayudar a una amiga de mi querido hijo. ¿Querido? ¿Desde cuándo? Aquí quedaría muy buen la melodía del troll. Nada más decir esto, salió corriendo de la casa. El hombre le echó malos ojos. No entendía por qué, ya que él no quería mucho a su hijo, por lo que demostró. ¿Sucede algo? Ha puesto mala cara. No, eso nada. ¿Eres amigo de mi hijo desde hace un tiempo? ¡Ah! No, solo veo cosas sexualmente. No, pero siente una gran fijación hacia mí. Le tengo miedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ni una me gusta! Pues, desde que comencemos a salir oficialmente con él, no lo ha toqueteado ni nada. Así que no sería acoso sexual, ¿o sí? Pero antes... ¡Ay! ¿Qué elijo? No sé qué elegir. Hay que ser brutalmente honestos, ¿no? A la segunda. Eso es normal. Ve mucho porno sádico. Supongo que quiere usar sus habilidades contigo. ¿Qué? Tranquilo. Era broma. Así que te alteras rápido, cachorro. ¿Cachorro? ¿Qué? Nada, nada. Bueno, ¿quieres tomar algo mientras viene el señor látigo? Bueno, está bien. ¿Qué quieres? ¿Cerveza o whisky? ¿What the fuck? ¿Y no ves que es un menor de edad, cabrón? Ninguna de las dos. No bebo alcohol. Entiendo, entonces hablemos de algo. Se sentó al lado mío en el sofá, comenzando a hablar. ¿De qué quiere hablar? ¿Qué quiere ser de mayor, por ejemplo?
El hombre me miraba con curiosidad, con una sonrisa en sus labios. Ah, la única opción. Policía. Interesante. Dime, ¿sabes cómo poner unas esposas? No, ¿por qué? Espérame un minuto. No sé por qué siento que esto no va a terminar muy bien. El hombre se levantó de su sofá para ir a un cajón de la sala, sacando una pequeña caja. No tardó en abrirla. Tenía unas esposas de las que usaban los policías junto a su llave. Estira los brazos hacia mí, te mostraré cómo se ponen. Yo ingenuo le hice caso. Antes de que me diera cuenta, me había colocado las esposas y la caja junto a la llave la dejó en la mesa fuera de mi alcance. ¡Ay, inocente, inocente! Ya sabía que esta no iba por muy buen camino. ¿Ves? Es muy simple. Sí, lo es, pero ¿me sueltas? Claro que no, perrito. Vamos a pasárnosla bien. Deja el estúpido de mi hijo. Te lo pasarás mejor con alguien con más experiencia. ¡Lo sabía! ¿Qué? ¡Oh, se nos va a violar! ¡Oh, no, no puede ser! De repente noté cómo el peso del hombre caía sobre mí, dejándonos tumbados en el sofá. El hombre comenzó a quitarme la ropa. Yo no paraba de moverme, intentando escapar. Oh, shit. Me aprisionó más con su cuerpo y manos para que no pudiera moverme. Estaba a punto de besarme. Wow, ese fue un guamazo. De repente, alguien golpeó su cabeza haciendo que éste se apartara de mí. ¡Ikuto! Nunca me había alegrado tanto al verte. Viendo que era Ikuto, suspiré aliviado. Vaya, qué inoportuno eres, hijito. Apártate o te mataré con un cuchillo de la cocina. Tú eliges. El chico lo veía con una mirada llena de rabia. Entiendo, entiendo, ya me aparto. ¡Lárguese! ¡Sáquese! El hombre se fue sin liberarme, subiendo las escaleras hasta su oficina. Ikuto tomó las llaves y me soltó, suspirando molesto y ayudándome a ponerme la ropa bien. Perdona a mi padre, a veces excede. ¿Qué haces aquí? Pues venía a pedirte disculpas por lo de ayer. Quizá no me porté de la forma más madura posible. Quizás el infantil soy yo, no te preocupes. ¿Quieres ir a mi cuarto? Estaremos mejor ahí, ahí, ahí. Prefiero aquí, gracias. Lo siento, pero no me arriesgaré más que nada porque de tal palo tal astilla. Ay, no, esto sería como muy grosero, ¿no? Y además nos salvó. Está en la aula, prefiero aquí. Sospechaba que ir a su cuarto era peligroso, por eso decidí negarme. Tienes razón, es normal desconfiar después de todo lo que hizo mi padre. Oh. Espero que algún día confíes lo suficiente para ir a mi cuarto. Está bien, creo que me voy a ir dentro de poco, pero si quieres que quedemos, estoy libre el sábado. Encantado, ¿qué te parece a las 10? Te llevaré a un lugar que no olvidarás. Me parece bien. Bueno, me tengo que ir. Nos vemos y muchas gracias por salvarme de tu padre. No hay de qué. Creo que se hace un poco tarde. ¿Te acompaño a casa? Sí, muchas gracias. Oh, me encantan las imágenes de los lugares, se ven bonitos. El chico me acompañó a mi casa para dejarme en la puerta. Me miró con una sonrisa, me revolvió el pelo y se fue fumando un cigarrillo como siempre. Por alguna razón no me gustaba que fumara tanto.
Capítulo 3. Un lugar increíble. Y estos capítulos son muy cortos. Ay, cabrón. Mira nada más. El tiempo pasó y se me olvidó mi quedada con Ikuto. Estaba esa noche duchándome y... ¿Cómo que se te olvidó? Justo a las 10 menos 5, alguien tocó la puerta. Ya era sábado. Seguro fue a buscarlo. Cogí una toalla y me la lié en la cintura para abrir la puerta y ver a Ikuto. Oh. Me puse rojo como un tomate recordando que había quedado ese día con él. Vaya, estabas arreglándote para nuestra cita. La verdad no me acordaba, pero ya que lo mencionas creo que me arreglaré. Yo soy de las personas de ser sinceras. Pero me lo guardaré por si acaso. Yo le diría la verdad. Eres muy sincero. Eso me gusta mucho. Oh, creo que le diría la buena. Pues así soy yo también. Yo le diría la verdad, la neta. Muchas gracias. De nada, guapo. Suspiré levemente. Voy a vestirme. Por favor, siéntete cómodo. ¿De acuerdo? Claro. Me miró con una sonrisa en sus labios mientras se sentaba en el sofá de mi sala. No tardé en cambiarme y estar con él de nuevo. Salimos de mi casa y me llevó a un sendero. ¡Oh, qué bonito! Cuando subimos todo el sendero, estábamos en la cima de una montaña desde la cual se podía ver todas las luces de la ciudad. Era realmente bonito. Era de noche y todo se veía como cuento de hadas. Ah, esto es precioso, Ikuto. Lo sé, por eso te traje. No quería cagarla. Además, sé que mi padre por aquí no pasa. Le teme a las alturas, el muy cabrón. Vamos, que lo hiciste para estar a solas conmigo. Sí. También me gusta que sea tan sincero este tipo. Se sentó en el suelo pidiendo que me sentara a su lado. Yo le hice caso con una sonrisa en mis labios. ¿Por qué te fijaste en mí si sabes que soy hetero? Es decir, sabes que Sakura se hacía pasar por mí en el chat homosexual. Y bueno, debiste suponer que yo era hetero. Aún no te das cuenta, perrito. Me importa una mierda si eres hetero o homosexual o bisexual. Me gustas. Te quiero para mí y punto. Este sí es pinche seme que se respeta, cabrón. Así. Dios. Tuve que aplaudirle eso. Dios, ¿dónde hay un Ikuto para mí? Ok, no. Creo que no existen. No soy un juguete. No soy un objeto. No puedes decir te quiero para mí y comprarme. Yo creo que la segunda. Pero la voy a guardar. Me encanta guardar, no sé por qué. Eso ya lo sé. Sé perfectamente que eres una persona con sentimientos como yo. Entonces, ¿por qué dices te quiero para mí como si yo fuera un juguete? Porque te quiero. No lo digo como si fueras un juguete. Mejor me voy o se complicarán las cosas. Soy malo hablando y no quiero que te sientas mal. En el momento en que intentó levantarse, yo lo agarré de la muñeca, tirándolo hacia mí. Vaya, vaya, Riku, estás reaccionando. ¡Ay, qué bonito!
Creo que aquí es donde Ikuto me ha flechado. Esa expresión como de bueno, de amabilidad, pero con un deje de tristeza me... Acabamos uno debajo del otro. Yo acabé debajo y él desde arriba me miraba a los ojos con una cálida sonrisa. ¿Quieres que me quede? Oh, parece como si fuera a llorar. Es una cita. Si te vas, me dará algo de pena. Ikuto besó mi mejilla para no molestarme. Después se sentó a mi lado y contemplamos la ciudad con tranquilidad. ¡Oh, qué bonita imagen! Yo la quiero. Yo la quiero. Capítulo 4. La mansión del horror y un extraño Ikuto. ¿Qué hacemos aquí? What the fuck? ¿Y ahora qué? Juraría que estábamos en una cita romántica y ahora ya se cambió todo. Ni idea, yo estaba en mi casa tranquilamente editando mis vídeos cuando he acabado aquí tirada con vosotros. Mis videos. No sé por qué se me hace raro, chistoso cuando escucho un español decir videos. ¿Cómo dicen? ¿Videos? No. Es que no ponen acento en la I. Y no me sale como dicen. Yo estaba disfrutando de los deliciosos fideos chinos y me quedé a medias. Qué sabe, pobrecito. Ha de tener mucha hambre. ¿Y ese rabo? ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¿Cuál rabo agarraste, mujer? ¿Qué es eso de su cabeza? ¿Y esas ropas? Pero, ¿qué mierda? Chicos, escuchad. ¿Eh? Según lo que dice este pergamino, ¿Acherrión? ¿Cómo es que terminamos en esto? mientras que unos extraños seres habían aparecido en mi calle con unas pintas de lo más extrañas, Riku seguramente estaba en su habitación dándole vueltas al tema de su cita con Ikuto. ¿Cómo conozco a ese pequeño buque insatisfecho y tsundere? Órale. Por más que lo pensaba, él y yo en una relación, más me dolía la cabeza. Simplemente no nos veía. Imaginamos que tenemos 50 años y seguimos siendo la misma pareja sadomaso de siempre. ¡Achirón, ya saltaste del sadomasoquismo! Ikuto comprando látigos por internet. Y yo quemando la lencería comestible que Sakura me enviar, que Sakura me enviaría todas las semanas. Oh, ya hasta lo está imaginando muy futuro. Moví la cabeza un par de veces por las tonterías que pensaba. Nadie creería que podríamos estar tanto tiempo casados. Apenas sabemos nada uno del otro. ¡Achirre, estás pensando en boda! Estos jóvenes de ahora se mueven muy rápido. Lo único que hizo en las citas que tuvimos fue halagarme y decirme cosas muy traumatizantes. Desde luego, ese no es mi concepto de amor. Debo hablar con Sakura. Sabiendo que eran más de las 12 de la noche, telefoné a mi amiga en busca de consejo. Tenía la intuición de que hoy era uno de esos días en los que escribía ya hoy hasta tarde en fanfiction o leía fangirl una y otra vez como una posesa. La página de fanfiction también la sigo mucho. ¿Sakura? Sí, a la que estás llamando. ¿Qué? Riku, estás despistado e interrumpes mis fics de medianoche. ¿Qué ocurre? ¿Por el más amoroso o quieres lencería nueva? Todo el paquete de las herramientas de tortura placentera. Sí, exacto. Necesito consejo. Muy bien, para elegir una buena lencería tienes que ir a la tienda K y K. Meterte por la sección de comestibles y buscar una de tu talla. What the fuck? No es por eso. Se trata de Ikuto. Él es una persona torpe y sádica, pero también es amable, aunque sea un terco y normalmente lo esconda. ¿Y cuál es el problema? Pues que no sé si seríamos una buena pareja.
Ya sabes, somos diferentes y tiene unas ideas muy extrañas sobre los látigos y las vendas. Las personas diferentes no siempre se llevan mal. ¿O qué tal si te pongo de ejemplo a dos queridos vecinos que están todo el día peleando por Yaoi? Yo quiero unos vecinos así, así sería más divertida mi vida. Sakura. Anda, dale una oportunidad y luego me cuentas qué tal la lencería. ¡Sakura! Me ha colgado. Hija de su madre. ¿Llamar a Sakura? Llamar a Ikuto. ¡Oh! Pero mira nomás. A Sakura lo más seguro es que no nos conteste. Pues vamos a llamar a Ikuto, chica. Hola, Ikuto. Riku, ¿qué haces llamándome a estas horas? No me molesta, pero pensaré que quieres hacer cosas indecentes conmigo de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo que de nuevo? ¿De qué me perdí? ¿Qué? No, solo te llamaba porque me aburría y... ¿Y me extrañabas? No. Ni un poquito. Bueno, no está mal tener un pirado cerca de vez en cuando. ¿No tienes a Sakura? Ese comentario me hizo reír. La verdad es que era bastante gracioso cuando quería. El sarcasmo es cosa de personas inteligentes. Oh, ¿me estás llamando tonto? Cambiando de tema, ¿quieres que me pase por tu casa un rato? Juro que no te haré entender mi sarcasmo, lo prometo. Ah, en todo el orgullo. Justo en el orgullo. Ah, mejor no. Que venga. Que se venga. ¿Qué va a pasar? Para acercarnos más con él, ¿no? Que venga, a ver qué pasa. Vente, vente, oh. En 2 minutos estoy allí. Mientras esperaba, me puse a escuchar un poco de música del tocadiscos hipster que había metido mi padre en mi habitación en su último viaje, ya que no tenía sitio donde meterlo. Música hipster. Mientras escuchaba la música de Liesel, noté como un par de piedrecitas golpeaban la ventana de mi habitación. Así que me encaminé a abrirla. Con tan mala suerte que una de las piedras se cargó en el tocadiscos. Joder. A la mierda el tocadiscos. Mi hombre me llama. Siento lo del equipo de música. ¡Diablos! ¿Qué ojo ¿qué ojo biónico tienes para haber visto el tocadiscos, Ikuto? No manches, y yo con lentes, y pinche ciega. Dijo Ikuto desde mi porche. Esto es lo que me pasa cuando intento ser romántico. Soy una puta mierda para las improvisaciones. Pero eso es lo lindo. Entonces me di cuenta de la situación. Yo en el balcón, él debajo, Shakespeare nos mataría por mancillar su obra. ¿Qué querías? ¿Actuar como todo un Romeo? Me sonrojé un poco, así que decidí mantenerlo ahí abajo para que no lo notase. No importa, es de mis padres. Si no querían que se rompiera, haberlo cuidado mejor. Bueno, espero por eso. Espero que por eso tus padres no se vuelvan locos o algo así y no me dejen verte. Risa. Y estrellarte contra un árbol, quitarte la lencería comestible que te compró Sakura ayer y restregárselo a los otros dos estúpidos. ¿Qué? What the fuck, Ikuto? ¿No que estabas en modo romántico hoy? ¡Imbécil! Dicho esto, le tiré el disco de Liesel y él lo esquivó. Se acabó rompiendo. ¿Qué haces?
Eso debería considerarse tesoro nacional. Lo siento, no soy bueno con las palabras. Dije citándolo. En todo el orgullo. Quería preguntarte algo. Sé mi acompañante en la fiesta del siglo. Casa encantada, pizza y mucha gente que evitará que te meta a mano en público. ¿Qué me dices? Wow, este man es bien sincero. Maldito narcisista. ¿Qué? Mi vibrador portátil y mi amigo el dildo no te oyeron desde aquí abajo. ¿Qué? What the fuck, su vibrador portátil y su amigo el dildo. Pichi, ¿tampoco traes esas cosas? Dudé un poco en si decir que sí o que no, pero después de lo que me dijo Sakura, decidí darle una oportunidad al monstruo de las violaciones. Sí, a partir de ahora se llamaría así. Pero, claro, esta no se lo diría mientras él estuviera delante. Mi salud física dependía de ello. Al día siguiente me preparé para salir, puesto que me había decidido por ir a divertirme un poco con el tonto del siglo. Me vestí con mi ropa de salir y dejé el estúpido uniforme sobre el escritorio. ¿Cómo amaba el desorden, por favor? Comí un poco de chocolate que había en la despensa, cual ratón hambriento, y corrí hacia la calle, puesto que pasaba de que mis vecinos viesen a Ikuto empotrándome contra la puerta o algo. Oh, mira, ¿qué andas pensando tú también, puerco? Hola, Ikuto. Oh, hola, Riku. Qué pronto me esperas. Créeme, no es por placer y esto. ¿Dónde es la fiesta? Allí. Dijo señalando la casa de enfrente. Se me cayó una gota de sudor de la pena. Me había arreglado para nada, pero entonces noté algo. ¿Esa casa estaba ahí antes? Era una casa majestuosa de dos pisos, que contaba con una gran piscina exterior y lo que parecía una especie de cementerio muy realista en el jardín. Por el techo bajaba haciendo zigzags por toda la casa un tobogán acuático cuyo fin era la piscina. De la chimenea salía una especie de humo color naranja y la gente se amontonaba para poder entrar, todos con sus extraños disfraces. Bueno, parece que hemos coincidido en algo. Ninguno de nosotros va disfrazado. Ikuto tenía razón. Este tipo de cosas me parecía muy extravagante para mi gusto. Ciertamente Ikuto estaba bastante guapo con un look arreglado e informal. Por esto me sonrojé un poco. Bueno, vayamos. Let's go. Uy. ¿Qué onda con sus disfraces? Cuando llegamos a la mansión nos recibieron varias personas un tanto pintorescas. Supuse que habrían alquilado la casa para montar la fiesta o algo. ¿Qué onda con tu cuerno, tú, la de negro con verde ahí? No, espérate, casi todos tienen cuernos. Pero más el cuerno de unicornio que tienes de mujer. Hola y bienvenidos a la mansión del horror. Estamos muy agradecidos por su visita. Oh, también tiene voz. Por favor, dejen sus armas u instrumentos de tortura en la entrada, ya que les proporcionaremos unos nuevos dentro. Por cierto, soy Natsuki Sel, aunque podéis llamarme Sel. Sus herramientas de tortura placentera de lo que había dicho antes. Yo miré a Ikuto un poco alucinado, y él soltó un látigo que no sé de dónde lo había sacado. ¡Ikuto trae un látigo con él! Vamos a llamarlo de ahora el señor Latigazo. sus nombres, por favor. Ikuto. Riku. Está bien. Gracias por su visita. Procuren que no tengamos que llamar a la policía. No me haría ningún bien. Lo procuraremos. Este
es el mapa de la mansión. Por favor, si se pierde, úselo para indicarse. Si no sabes cómo utilizarlo, no dudes en llamarme. ¿Has recibido el mapa de la mansión? ¡Oh! ¿Estará en el mapa, en el celular o algo? Date. ¿Dónde podría verlo? No sé dónde podría verlo. Dudo que esté aquí. Dudo que esté aquí. Gracias. Aquí tenéis distintos tipos de merchandising anime para la ocasión de Soul Eater. Por favor, elige qué camiseta quieres de estas tres. Ah. Pues no conozco ninguna. Pero ya que mencionaron azul, voy a elegir a este. Gracias por la camiseta. Espero que disfrutéis la fiesta. Ya sabéis que no se desvela, se queda dos velas. Órale. Buen punto. Espero su valoración en Facebook sobre el evento. Y quiero 5 estrellas por lo menos. ¡Qué sincera! Hacedle caso, lo sugiero. Si queréis seguir viviendo. Después de todas esas presentaciones, entramos a la casa. Y no pudimos creer lo que veíamos. ¿Qué? ¿Capítulo 5, SOS? ¿Actividad paranormal? ¡Ah, chinga! ¿Esto se va a poner de terror de repente? ¿Quién ha traído aquí todo este caos? Supongo que la gente extraña de la entrada. En fin, creo que deberíamos seguir el mapa. Para algo nos lo han dado. Sí. Deberíamos ir a la piscina. Es lo más cercano que tenemos. Tienes razón. Solo hay que bordear la casa y... Creo que ese rastro de colchonetas inflables y tipas en bañador nos servirá. De repente vi lo que se vi a lo que se refería Ikuto. Y me puse un poco celoso. Ikuto notó esto y me vio con una sonrisa. Cállate. No he dicho nada, pero te recuerdo que hoy estoy aquí para ti, no para esos chicos. Además, ¿de qué te preocupas, Riku? Él bien sinceramente te dijo que prefiere los tenis. Deja atrás a Ikuto y caminé sonrojado furiosamente hacia la piscina. Y lo que vi me dejó asombrado. Ahora. Tres de los siete extraños de la entrada estaba organizando actividades acuáticas en lo que parecía una gran piscina con forma de palmera. A ver, gentecilla del multiuniverso de Kratos, recojan sus bañadores a mano derecha en la casita del socorrista. O sea, yo. Eso sonó como película porno, una impresión. No creo que sea muy higiénico todo esto. No sos aburrido. ¡Vamos! Ikuto me arrastró hacia la caseta y nos cambiamos la ropa por unos bañadores. Después de salir y evitando a toda costa el contacto visual con Ikuto, me dirigí hacia Panecillo. ¿Panecillo? Panecillo. ¡Hora! Perdona. ¿Sí? Me gustaría saber qué es todo esto. ¡Claro! Mirad, la casa está dividida en 3 zonas. Estáis en la zona exterior, la piscina. Cada grupo lleva una actividad acorde con la temática de Halloween. Entendido. Ahora, por favor, venid conmigo. Les explico nuestra prueba. Es muy sencilla. En el agua hay 3 objetos. Deben adivinar el objeto adecuado a la primera. Si no, hay chancla. ¡Chancla! ¡What the fuck! Ok. Espera, ¿chancla? ¡Ahí vamos! Díganme cuál es el objeto del medio. ¡Ah! ¡No vi! ¡Caja
trampas acuáticas, pan. Pues es un pan, ¿no? Yo digo... Sí, ven qué fácil. Aunque cuesta trabajo, está muy borroso. Eso ha sido relativamente fácil. ¿Qué tal si lo complicamos un poquito? ¡Ahí vamos! Díganme, ¿cuál es el objeto del medio? Es como un mono, ¿no? Espérate, ¿eso es un látigo? ¿O estoy pensando cosas malas? ¿Es un consolador? ¡Ay, no manches! ¡Sí, es como lo estuve pensando! Un juguete X, un látigo, una estatuilla de Bomberman. Este es un juguete X, el de la izquierda, el látigo es ahí. Debe ser este. Sí, ven, ven qué fácil. Pero qué mierda. Por favor, no más. Pero sí ha sido divertido. Sobre todo lo del juguete X. ¡No! No os vayáis en vuestro pase de prueba. A partir de ahora llevarán una muñequera azul. Gracias, siempre nos acabas dando regalos. No es nada. ¿Tú no tienes ninguna prueba? Ah, sí, claro que tiene una prueba. ¿Y cuál es? De repente, el grupo de extraños chicos se miraron de manera cómplice y se acercaron mucho y rápidamente hacia nosotros. En apenas segundos, Ikuto y yo nos encontrábamos en la piscina, junto con ellos al grito de... ¡Camisetas mojadas! ¿Serán hijos de...? Si ni siquiera llevamos camiseta, aunque no me disgusta nada como estás ahora. ¡Te callas! Entonces salimos de la piscina y procedimos a cambiarnos. No se me quitaba el presentimiento de que alguien me estaba observando todo el rato. Maldito Ikuto. Así que me vestí rápido. No fuera a ser que el loco este me acorralara antes de salir. Cuando eché un vistazo a la fiesta, me sorprendí al ver cómo se desmadraba esto. Cómo se desmadraba estaba. ¿Qué? ¿No sería mejor cómo se desmadraba? Nada más. Espera, ¿ese era de Adbear, el famoso DJ? Por un momento me quedé embobado, situación que el idiota de Ikuto no tardó en aprovechar. Ey, Rico, luces como si estuvieses enamorado de mí, pero miras hacia el otro lado. ¿Qué, celoso? Deja de narcisismo, idiota, es solo... ¿Qué es mi DJ favorito? Que me ha picado un mosquito. Ajá. Pues date prisa, o lo próximo que te chupen no será sangre. Uy, uy, uy. En ese momento vivía en un psicodélico mundo a tonos rojos vivaz y constante. Puta mierda de sádico y pervertido. Lo seguí hasta dentro de la mansión y al entrar avisté un amplio salón decorado con paredes negras y naranjas y unos interesantes vasos y platos de color fluorescente morado con las bebidas de los invitados y los aperitivos. Justo a la derecha del salón se encontraba una cocina abierta donde nuestra siguiente prueba nos aguardaba. Buenas noches, queridos amigos. Pasad por aquí. Veremos cómo comenzó la prueba de la cocina infernal. Es mucho ruido, ¿no? Espérame, parece. Mientras no sea una película porno protagonizada por los presentes, me vale.
Eso es interesante. Ni se te ocurra. ¿No te gustaría intentarlo conmigo? Chicos, la prueba va a empezar. Esas son las instrucciones. Elige tu arma, comida. Tu enemigo apunta y dispara. ¿Qué clase de juego es ese? ¿Cómo? ¡Ahora! Eso se volvió un puto caos de un momento a otro, con comida volando por todos lados, así que decidí seguir las instrucciones por una vez en mi vida. ¡Oh! ¿Qué agarro para lanzar? El clásico, ¿no? La vieja confiable, caramelos o pizza. Pues el clásico, ¿no? Porque te manchas más. Sería útil para manchar lo más posible al enemigo. Justo lo que pensaba. Ahora toca elegir a mi enemigo. ¿Imputo a alguien random de lugar? ¿A los jueces de la prueba? ¡Los jueces de la prueba! ¡Los jueces de la prueba! Sería genial. ¿Cómo se te ocurra? Te entierro vivo en el jardín. ¡Uy, qué miedo! Lo siento. No pasa nada. Se lo puedes tirar a Kay. Lleva media hora conectado al Opsbook. Le lancé con éxito mi comida, aunque después me dio pena por los simpáticos que todos eran con nosotros. ¿Por qué, mundo cruel? Para que dejes el sitio, sea como se llamaba, que dijo ella. Muy bien, chicos. Aquí tienen su pulsera amarilla. Gracias por jugar. Entonces ambos fuimos dirigidos hacia las escaleras del sótano, donde finalizaba nuestra única prueba. ¿Única? ¿Crees que ellas lo conseguirán? Eso espero. ¿What? Si no, nosotros estaremos condenados. Ajá. Bienvenidos a nuestra sala de mazmorras. Donde tus secretos saldrán a la luz y tu orgullo acabará hecho pedazos. Eso no suena muy bonito. ¿Cómo? Bienvenidos a Verdad o Reto. ¡A Verdad o Reto! Yo tengo una sala mejor. Estoy perdido. Por favor, pasen. A mí y a otras 5 personas más, sin contar a Ikuto y a los jueces, nos sentaron en círculo en alfombras con dibujos de esqueletos para empezar el juego. La botella era una normal y corriente de vidrio. ¿Se lo podrán haber currado más? En la primera partida, le tocó preguntar a Joss y como no, me tocó a mí ser preguntado. ¿Verdad? ¿O reto? Tengo miedo por el reto, así que la verdad. ¿Tienes sentimientos amorosos por alguien de este círculo? Típico, esa pregunta responde. Nunca falta. ¿Qué? Pero eso es... Responde. Responde, responde, right now. ¿Y si no? Llamo a Sakura. Ay, verga, Ikuto. Ok, no hay que ponerse tan seria. La verdad es que no estoy seguro de eso. ¿Esto es una respuesta? Sí, dije sonrojado mientras Ikuto me miraba con cara de póker. En el siguiente turno, a Ikuto tocó preguntarle a Kyung, a lo que esta respondió: ¿qué reto? Está bien, mi reto es que deberás robarle el teléfono a Kay y poner una foto de él distraído en Love's Book. Pan comido. Al minuto siguiente, el pobre Kay estaba expuesto en su red social buscando como loco su teléfono. En el siguiente turno le tocó a un chico random e igual al siguiente. De repente comencé a notar a las chicas que eran las juezas un poco nerviosas, pero no les hice caso. Al rato le tocó a Natsuki Cell preguntarme a mí, y al ver que los retos propuestos no eran la gran cosa, decidí apostar por la verdad, escoger reto.
Yo de hecho no hace mucho jugué reto y verdad con unos amigos que mi hermano invitó. Era su amigo, su novia, estaba mi cuñada, mi primo, bueno, dos primos míos, mi hermano y yo, así éramos. Y yo elegí pura verdad, pero luego todo se cambió a reto. Así que si yo estuviera en su lugar, yo apostó la verdad, de todos modos. Cel y las demás se vieron un poco tristes por mi elección, pero ella se dispuso a decirme la pregunta. ¿Considerarías a Ikuto como tu pareja? ¡Si ya lo somos! Yo, tal vez si en un futuro próximo no fuese tan pervertido conmigo en todo momento y dejase lo sádico, lo podría considerar. De repente Ikuto me miró con tristeza. ¡Oh! Me parece que no volveremos a casa. ¿Qué? Creo que deberíamos volver ya a casa, ¿no crees? Sí, por lo que veo ya apagaron todo. Entonces cada uno fue a su casa desconcertado, aún por lo que había pasado en esa casa extraña. Capítulo 6. ¡Me han secuestrado! ¿What? ¿Nos van a secuestrar? Pero bueno, hasta aquí dejémosle. Como cuando el capítulo te spoilea lo que va a pasar, ¿no? Típico. Bueno, cachorritos, espero que les esté gustando esta ruta. A mí se me está haciendo muy, muy divertida y entretenida. Que ni siquiera sentí la hora. Dios, ya hasta me pasé por un minuto. Esa Sakura es una loquilla, la neta. Y luego, ¿qué onda con los vecinos y su fiesta tan extraña? Y a ver, nuestra relación con Ikuto, pues ahí va avanzando poco, pero va avanzando. Esperemos que el padre no vuelva a hacer algo de las suyas. Así que ya me voy, cachorritas. Y pues como siempre, les quiero desear un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Matane!